Habla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como ustedes pueden ver por acá, vemos la Torre Eiffel de Lima. Ya, listo. ¿Está buena? ¿No te gustó? ¿Sí o no? 3, 2, 1, va. Muy buenas tardes, mis queridos amigos de su canal de YouTube de Qué Pulenta. Bueno, siendo las 4 y 42, 4 y 20 es otra cosa, ustedes saben. Claro. Entonces, bueno, este es nuestro nuevo lugar para poder grabar en Qué Pulenta. Estamos en el techo porque hace calor como mierda, ustedes saben. Si o no, no hay ventilador también. Y ese ventilador bota fuego también a algunos que está mal logrado. Bueno, gente. Dale, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos mucha. Estoy bien, Cholito, estoy bien, gracias a Dios. Estoy bien. Hay aire. Acá tenemos la Torre Eiffel de acá de Lima. Ahí está, mira. Acá estamos al frente de Sheraton. Por allá lo ves a tu viejo Café C. Y acá estamos. Real Plaza. Pe. Un lugar discreto, pe. Nada más. Hermano, ¿cómo estás? Tranquilo, Cholo, acá tranquilo. Oye, a todo esto, empezó la Libertadores, ¿ah? Uy, empezó picante, hermano, empezó picante. Sí, ¿ah? ¿Qué piensas de los partidos que se han presentado y la representación de los equipos peruanos, papi? ¿Qué piensas? Mira, acá por lo que estoy viendo. A ver, cuéntame. Alianza contra Paranaense. Uy, el subcampeón de la Libertadores. 0-0 han quedado. Ese equipo es fuerte, Cholo, ese equipo es fuerte. Sí, ha dado la talla en el Matute, Alianza. Ahí. Sí, he escuchado que ahí por ahí Cuevita está bajo, Costa no rindió y eso que le está pagando bien, ¿ah? Sí, pero igual, el único que se ha salvado es el Kaiser. El Kaiser, no, esa es otra cosa, pe. Reynoso, más mermelero. Ya tu madre. Ya, ojalá que llames a todos, pe. Ante Alianza. Ya. ¿Qué más? Cuéntame, Cholo, ¿qué más? Cuéntame, ¿qué más? Después vino el partido de Cristal con el Flu. Fluminense. Es un equipazo, ahí está Marcelo, huevón, no te hueves. Sí, mano, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Quedó para...? Yo iba a apostar, weón, que perdía. Iba a apostar de 3 goles para arriba. Y habían 4, pe. Entonces, pucha. Yo le tenía fe. Mira, gente, yo le tenía fe a Cristal, hermano. Pero bueno, son brasileiros. Oche tu madre, te cagaron, pe. Oh, pero han jugado bien, ¿eh? Sino que ya, pe, en su cancha le han ganado Cristal. En realidad no es su cancha, pe. Si ellos jugarían ahí en Rimac. Otra cosita, porque de repente se caen los del Flu por el río. Ya, pero entonces es normal. Pues ahí debe haber una psicoseada tremenda. Fácil. Después ya jugó Universitario, que sí ganó. Ganó, está bien. Un equipo peruano que gana en Argentina. Y es más. Gimnasia, ¿no? Gimnasia, ¿no? Claro. Es más, el Kaiser lo felicitó a Levito. ¿A quién? ¿A quién, Levito? ¿Fiu, fiu? A Levito de la selección, pues, hermano. ¿Quién es ese huevón, papi? ¿No sabes? No sé, Es una de la selección, un defensa de la selección, que siempre lo llama Gareca. Siempre la llama Gareca, pero... Corso. Aldo Corso. Ah, el volteado. Le puso... El Simbolas. Le puso una publicación diciéndole, bravo, Bebito, felicitaciones, vamos, Perú. Corso es bueno, Corso ha demostrado en la selección que cuando se queda ahí, la hace. Ha demostrado Corso en la selección que sí. Ojalá que regrese a buen ritmo, ¿no? Corso ya se vaya de ese equipo de la U, ya, para que se vaya a Argentina, claro, no sé. Tiene que despegar. Pero felicidades por Corso también. Yo vi un careo, mano, con un argentino. Claro. Dijo, che, jugate bien, le dice a Corso. Agárrame la bola que me falta, le dice. Ya, entonces normal. Y ahí pasó, hermano. Pero felicidades a la gente de Universitario que ganó, lo representó bien. Claro. Y bueno, de ahí viene ya... Y de ahí... Viene equipos más fuertes. Adivina quién de la selección metió un golazo en la Copa Libertadores. En la Copa... Yape... ¿Cómo se llama? Lo que tiene familia en Gol Perú. ¿Cómo se llama este hombre? Eso en todos lados tiene familia, eso, no sé. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el que metió gol, el de la U? ¿Cómo se llama? No. ¿Quién? De la selección, el 9 de la selección. ¿Quién dice el 9? Ah, ya, el 9. Guerrero, claro, en el hermano, Racing. Se metió un golazo. Autopase se dio, ¿no? Sí, hermano. Bueno, felicidades por Guerrero, pero si quiere jugar en Alianza. ¿Quiere jugar en Alianza? Bienvenido. Sigue así y ya no cobre.
Ya no cobres porque te hacen falta, papi. Te hacen falta. Solamente falta él, ¿eh? Y ya está el tridente. Tú ven para hacer el marketing Alianza, nomás viejo. Y ya, si quieres, juega en Lima y en provincia te vas a otro lado. ¿Ves? Como vas a ser papá, celebra ahí con tu familia. Pero de repente, ¿ves?, la despedida es en Alianza. Pues, claro, ¿ves?, pensando que Farfán va a llamar a Rakitic, a esa gente, para su despedida. Ay, sí, a falta la despedida de Farfán. Falta tú. Ay, sí, que ya que lo llames a Vinicius. Ay, Real Madrid. Ay. Ganó Real Madrid 4-1, creo, 4-0, Cholo. Sí, 4-4. A ver, por acá lo tengo. A ver, a ver. Talento en internet, pe. Favor, a 4-0. Hermano. ¿Y eso que tienes iPhone? 4-0. Ya, 4-0. Claro. Esa es la semi, ¿no? Tremenda noche, dice Real Madrid. Sí, Real Madrid es un equipazo, clásico. Cholo. Copa del Rey. Ah, Copa del Rey ha sido. Sí. Copa Barcelona ya está eliminado de la Champions, ¿no? Sí, Barcelona. Ah, 4-0, hermano. No tiene nada Barcelona ahorita. Alucina. Pero... Y en sus épocas, cuando estaba Ronaldinho, toda esa gente... Play 2. En Play 2 está claro, agresivo. Claro, pero hermano, agresivo. ¡Pa! Es lo caso, el agresivo, la gente está vicioso, loco, pez. Sí, hermano, y así pues todo lo que ha pasado en la semana. Más bien, nos vamos a un corte. ¿Un cortecito? Sí, venimos un ratito, un poco de agüita porque el calor. Sí, papi. Está bravo. Sí, de ahí entramos a la Torre Eiffel, para que ustedes se lo queden, la Torre Eiffel, gente. Otra sí, cosita. Sí, gente, ya venimos, en Quepulenta. Saludos, en Quepulenta. Estamos entrando suave para entrar en calor después. Volvemos. Rakitic. La chica que tanto yo quiero, me desespero cuando yo te tengo. Eres el sacrillo muy impersivo, contigo yo puedo estar muy tranquilo. Eres la rosa tan maravillosa que deja su aroma aferrado a mi cuerpo. Trato contigo de verte deseo, lo que yo siento por ti verdadero. Te doy mi vida, mi razón de ser. Contigo quiero florecer, también crecer. ¿Qué tal, mi gente linda? ¿Qué tal, gente? Volvimos. Hemos retomado un break. Un poquito de gaseosita siempre, porque hace calor. El gringo no se va. Dice que van a venir los Saiyajin. Oh, sí, no sé, Freezer no sé por qué no viene. Caso. No va a haber invierno, dicen. ¿Eh? No va a haber invierno. Ah, su madre, estamos mal, loquito. ¿Con este calor? Puta, uno duerme calato. Mínimo, hermano. Mira, ya yo la firme. Ya. Duermo calato, pero no sé, la gente, alguno está con suerte porque le hacen hueco a su boxer, no sé. Pero... No seas malo ni con boxer, hermano, porque se hace calor que hace en las noches. Mira, hermano, yo antes de dormir me meto un baño primero, pe. Un baño ya, así, para estar ready. Bien bacán, me meto. Fresco, fresco. Para estar fresco, pe. Y como no hay talco, ya no te puedo decir nada más. Pero entonces. Mano, ¿te has dado cuenta de ese detalle? Que hay el costadito tuyo, al fondo. A ver, déjame ver la vista. O esta vista es general, pensando, pues, gente. Sí, a ver. Buena vista. Mira, yo veo un Cristo por allá, un Cristo. Una cruz. ¿Ese no, ahí no vivía Chacalón? Vivía, ya murió. Pe. Claro, pe. Bien. Viejo José María nomás. Bien. No, buena vista. Tenemos buena vista. Ya, gente, si algún día la gente pide algo, no sé, hacemos una grabación allá con una GoPro. También tú sabes que allá es un poco... Hola, ¿qué tal? No te conozco. Podemos hacer una grabación ahí también. También se puede hacer una grabación. Oh, ¿verdad? Se vienen invitados, ¿no? Se vienen invitados, la gente con talento, ¿no? Del stand comedy, gente que quiere mostrar su música de rap acá, o lo cantan en vivo, un playback. De todo, hermano. De todo, hermano. De todo. Acá es... Qué pulenta, tiene talento. Nada más, gente. Y la gente proyectada... que quiera sumarse, nos escribe, hermano, yo quiero ahí presentarme una musiquita, hermano. Bienvenido. La oportunidad es para todos, nada más. Acá no hay nada, acá no hay lucro, hermano, acá la gente que quiere salir sale con fe. No hay racismo. No hay nada de eso. Ni en el género de música. Nada. Si quieres cantar K-pop, ven acá también, no importa ya. Te abrimos la puerta. Ya, si no eres chino y te pones y te coyen los ojos, no importa, hermano, ven acá, qué chucha. Acá estamos bacán. Igual, todos son bienvenidos, hermano. Todos, ¿eh? Así que saben, gente. En Perú todos son bienvenidos, ¿qué hacen? Claro. Porque, puta, más mestizaje que la mierda hay acá. Sí, hermano. Pero ya. Pero nosotros, bueno. Nosotros debemos estar más unidos. Se vienen sorpresas. Cuidado, se te escape la lengua, hermano, ¿eh? Ay, pero el panís. Bueno, gente, a ver. Un saludito, aquí me están escribiendo por interno. A ver, ¿quién te está escribiendo? Cuéntame, referencias, así, características. Estudiantes, a ver. A ver, ¿quién es ese estudiante? Cuéntame. A ver, aquí una de nuestras amigas, María. Ah, la chiqui. La ballet. Ballet. Ahí está.
Valenciaga. Valenciaga. Claro, es... Un saludo ahí, Majo. Un saludo para mi amiga Mari. Espero que te recuperes un poquito más. Ya no, sí, estaba mal de su pierna ahí. Ya no hagas el paso del cisne, ya. Ya fue esa nota, porque tienes que recuperarte primero. De ahí ya le haces todo. Esa chica baila espectacular. Síganle sus redes, la gente. Síganle sus redes. No nos dijo, creo. Ya fue, pe. Ya. Ya fue. Pero ahí lo vamos a dejar, ahí lo vamos a dejar. Pero ya, ahí está. Otra victimaria. A tu causa, Roberto. Roberto Totó. Mi casa debe estar más contento porque ganó el equipo de sus amores, universitario. Y todos le decían que no. ¿Eh? Al gimnasio. No le tenían fe, ¿eh? Y a veces, ¿sabes? No, eso no se han perdido porque no han ido al gimnasio, pero hermano. Están ahí tranqui, no con... No tan... Ah, nada. Pero que le vaya bien a esa gente y un saludo para Roberto. Celebra tu... con tu equipo, disfruta tu semana y en la Liga 1 te veo. Ya, bueno. Ya, sí, gente. A ver, toda la gente de Rima, que ahí está. La gente de Rima, la rica Rima, esa gente positiva, siempre alegre, bacán. Un saludo para esa gentita. ¿Tu barrio, Pedro, también? No, yo no vine de Rima, cercado. Está cerca. Ah, está cerca. Un saludo para Garritas Pet Shop también. Un saludo para Garritas Pet Shop. Ya saben, gente, creo que ha puesto en su WhatsApp, los que lo tienen agregado, que vengan a las 9, no sé, 20% de descuento, creo. A una promoción, ahí en sus redes lo pueden buscar. Promoción. Si llevan su champú, el baño es gratis. Y que vive el hip hop en mi habitación. Yo lo tengo colgado en cada rincón. Esos discos vinilos se prestan para el show. Todo bien decorado con el micrófono. Hello, tengo todo lo que se llama. Bueno, mi gente linda de Qué Pulenta, esto es nuestro último bloque y ya saben. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos TikTok, tenemos Instagram, ya vamos a tener fanpage. Y nos pueden seguir para más cositas que vamos a hacer nosotros. Cosas que nos pueden decir ustedes. Novedades, exactamente. Y también, si gustan, me pueden seguir en mi canal de Instagram como BigMajo07. Ahí estoy piola yo con la gente de Ready. Bueno, gente, acá estoy en la Torre Eiffel peruana. Uy, es que usted más, buenasera, buongiorno, matmasué. Bueno, nos vamos, no sé, otro lado, Majo. Nos no vamos sé ni mierda de francés, pero ahí estamos. Bueno, transportate. Bueno, mi gente, llegamos a la etapa final de Qué Pulenta. Y bueno, como podemos apreciar, me viene a recoger el sol, porque yo soy elegante, yo soy el hijo del sol. ¿Me entiendes o no? La nube voladora está por ahí, ¿eh? Ahí, por ahí va a venir, ¿cómo se llama? Maestro Rochi. Dí que le paso la voz para que llame a mi nube voladora, gente. Entonces, bueno, con esta vista hermosa nos despedimos. Así es, ya saben, gente, síganos y denos, ¿cómo se llama?, opiniones, en qué podemos mejorar para seguir creciendo. Y gracias a ustedes por las pocas que son. Y vamos a llegar a ser grandes gracias a ustedes. Un saludo a todos. Compartan, gente. Y esto es Qué Pulenta en los aires. Nada más.